Una de las estaciones de esquí más jóvenes de España se encuentra en el Principado de Asturias. Se llama Fuentes de Invierno y está situada junto al puerto de San Isidro, frontera con la provincia de León. La visitamos el martes 24 de enero con el cielo tapado, viento y nevando débilmente. Abrimos el fin de semana pasado, el domingo, y abrimos toda la estación. No a primera hora, porque hubo también una helada muy grande y mucho manguito y costó arrancar el remonte que llega a la zona más alta, que no se abrió hasta las 11:30 o 12 de mediodía, pero abrimos prácticamente todo el dominio. Un par de pistas negras cerradas por la calidad de la nieve, que estaba muy dura, pero todos los remontes y casi todas las pistas abiertas. La base de la estación está formada por un edificio con grandes ventanales, donde se encuentra el bar-restaurante y al otro lado las dependencias de la dirección y escuelas de esquí. Un moderno telesilla desembragable de 4 plazas rápidamente te transporta a lo que podríamos decir es la base avanzada de Fuentes de Invierno. La primera sorpresa es encontrarnos con muchos grupos de niños pequeños escuchando a sus monitores para aprender a esquiar. Tenemos lo que se llama Semana Blanca. Es un programa que organiza el Principado de Asturias para que los niños vayan cogiendo afición. Lo promociona el Principado dando una facilidad y una gratuidad en el Forfait. Y entonces los niños vienen 2 o 3 o 4 días y están aquí recibiendo clases y aprendiendo a esquiar. En esta estación tenemos esta zona en el llano intermedio, donde tenemos esta cinta que hay aquí detrás, una cinta para iniciarse, es una pista con muy poquita pendiente, donde los niños o los mayores empiezan a esquiar, y justo al otro lado tenemos un remonte, un telesquí, que es la zona de principiantes. Tenemos una zona muy buena para iniciarse en el deporte del esquí. Esta es la silla entre sierras, es la silla que nos lleva hasta la zona alta y a la zona más comercial de la estación, donde tenemos la mayor parte de las pistas y las pistas más comerciales. Paralela sube otra silla que llega un poco más alto, la silla de la Yomba. Las dos son cuatriplazas de pinza fija, que da acceso a un sector un poco más difícil. Solo tiene pistas rojas y negras, para esquiadores un poco más expertos. A pesar de la niebla que reduce la visibilidad, bastantes esquiadores suben hasta aquí para disfrutar de las pistas más largas. Teníamos ganas ya, la verdad, llevábamos casi 3 años sin subir, somos de Gijón y bueno, no acompaña mucho el día, pero bueno, coincidieron las cosas y para eso a disfrutar un poquito. Fuentes, aunque no es una estación muy grande, tenemos unos 10 kilómetros de pistas, hay un poco de todo y también, aunque no le guste mucho al director, tenemos un acceso a fueras de pista muy buenos desde el propio dominio, desde los propios remontes de la estación. Aquí es la zona de la estación, yo creo que donde más nieve acumulamos, estos paravientos que nos sirven para que la gente no se nos pierda, no se salga hacia el otro lado, acumula un montón de nieve aquí. Ahora mismo que estamos todavía empezando la nevada, ya hay 1,90 o 2 metros de nieve ya por aquí. Entre esta pista por la que pasamos y al otro lado donde está la llegada del telesilla desembragable, está previsto la construcción de un edificio para dar servicios a la zona intermedia. Después de bajar por la pista azul llamada Entre Sierras, continuamos por la pista roja Abedules en dirección a la base de la estación. Yo creo que somos la única estación de España que llegamos hasta 1500 sin nieve artificial. Todas las estaciones de aquí del Cantábrico tienen algún sistema de inhibición, en el Pirineo también. Yo creo que a 1500 ninguna estación llega con nieve natural. Bien, pero no es que no tengan cañones de nieve en la cota 1500, es que Fuentes de Invierno, desde que entró en funcionamiento en 2007, no ha tenido ninguna red de inhibición artificial. Todo funciona con nieve natural, la caída del cielo. Yo llevo aquí ya 16 años, desde cuando se inauguró la estación. La verdad es que el primer año sí que nos habrían hecho falta los cañones, no nevó hasta marzo, fue un año muy malo. Y tenemos que presumir de lo que tenemos, una muy buena nieve que nos llega de arriba, llegamos a 1500 metros esquiando con nieve natural prácticamente toda la temporada. Pero cuando solucionemos este problema que tenemos con la energía aquí en la estación de Fuentes, sí que la instalación de unos cañones, sobre todo aquí en la zona baja, para asegurar siempre el retorno hasta abajo, sería ideal y muy necesario.
Nos despedimos de Ángel y volvemos a subir al Telesilla, en este caso, para hacer las últimas esquiadas con Armando Valdés, un amante del Telemark. Bueno, es muy exigente, efectivamente, te obliga a estar en forma, a ir muy bien de posición, porque hay que darse cuenta que los talones no están sujetos y entonces te aportan muy buenas sensaciones en los pies. Pues Fuentes de Invierno tiene tres cosas que a mi modo de ver son muy importantes. Una, el paisaje, es un paisaje alpino súper bonito y un ambiente freeride súper chulo que ofrece unas posibilidades fuera de pista estupendas. Luego, por otro lado, un punto a favor que hay que tener en cuenta y nos da mucho valor es que Fuentes de Invierno tiene dos zonas muy diferenciadas. Una es la zona de perfeccionamiento de los esquiadores expertos y otra zona de iniciación que está ahí abajo, con lo cual nunca conviven los esquiadores noveles con los expertos. Y la tercera es que disponemos de una de las pistas de iniciación más largas, con 2,5 kilómetros, es una pista verde que facilita muchísimo la tarea a los profesores. Seguimos armando hasta la base de la estación, pasando por una larga y suave pista de color verde, por lo tanto, asequible incluso para los noveles. Esto es el pueblo más alto de Asturias. Es el pueblo de La Raya y está justo en el límite de Asturias con León. Y su altura es de 1.520 metros. Separa las estaciones de San Isidro y Fuentes de Invierno.